hidratando nuestra piel, yo estaría utilizando este producto de NYX, que es el Hydra Touch Primer. Es muy importante que no se salten este paso, pues esto asegurará que todos los productos que utilicemos se adhieran perfectamente a nuestro rostro. Para mis cejas estaré utilizando uno de mis productos favoritos, que es el de Anastasia Beverly Hills en el tono chocolate. Recuerden, no se preocupen si quedaron malos trazos a la hora de realizar nuestra ceja. Con un poquito de corrector se soluciona. Yo estoy utilizando el Fit Me de Maybelline en el tono medium. Primer estaré utilizando el Pore Filler de NYX, que es uno de mis favoritos, ya ustedes lo saben, que aparte de ser primer, me ayuda a tapar todos esos poros abiertos que ustedes saben que yo padezco. Para cubrir mis ojeras estaré utilizando el corrector Fit Me de Maybelline en el tono medium. Chicas, si ustedes no han visto el video relacionado con este corrector, se los dejo aquí arribita en sugerencias. Ustedes saben que NARS es uno de los correctores más vendidos en Estados Unidos y créanme que el Fit Me le anda muy pero muy cerquita a hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, por mucho menor precio. Como base estaré utilizando la de Infalible de L'Oréal en el tono 106. Ustedes ya saben que también es uno de mis productos favoritos. Y para sellar todos los productos en líquido estaré utilizando este polvo translúcido de la marca RCMA. Y todo este look, chicos, se estará realizando con la paleta Special Occasion de la marca BH Cosmetics. Para iluminar el hueso de nuestra ceja, ya saben ustedes que a mí me encanta utilizar tonos en mate y sobre todo que sean como tonos vainilla, son los que mejor nos van a casi todos los tonos de piel. Como tono de transición estaré utilizando este tono Mocha de Mineral Powder, que es exactamente el mismo polvo que utilizo para hacer el bronceado de mi rostro. Como siguiente paso tomamos este color rosa y aquí es donde empieza todo el trabajo en nuestros ojos. Este lo vamos a poner exactamente en el mismo lugar donde pusimos el color de transición. Aquí es donde vamos a empezar a hacer un degradado de colores poco a poco. Tengan paciencia, difumínenlo pero bastante bien. Tómense su tiempo al momento de hacer esto porque si ustedes no difuminan bien, créanme que no les va a resultar un muy buen trabajo. Después vamos a tomar el segundo tono rosa de la paleta y este nos va a ir dando profundidad en los ojos. Como pueden ver en el video, lo estamos poniendo exactamente en el mismo lugar donde hemos puesto los dos tonos anteriores. Algo clave para este look es que si se dan cuenta, estamos jalando un poquito hacia afuera la sombra. Eso nos dará espacio para hacer pues el llamado cut crease. Casi terminando tomaremos este color rosa, el más subido de la paleta, y lo estaremos posicionando exactamente en el mismo lugar, solamente que en esta ocasión, si se fijan, tomé una brocha mucho más precisa. Eso hará que el color se deposite en mucha más cantidad y nos dé una intensidad mucho más alta que el de los colores anteriores.
Y por último tomamos este color morado que es la estrella de todo el look. Este lo vamos a posicionar exactamente en el mismo lugar que el anterior y usando la misma brocha. Chicas, no se preocupen si hasta este punto miran que la sombra está toda dispareja o que de repente les ha caído producto en el párpado y se mira todo un desastre. Todo esto se va a corregir más adelantito. Para corregir todo lo anterior estaré utilizando este corrector Ultra HD de Make Up For Ever. Chicas, respiren profundo y tómense su tiempo porque esto es lo más complicado del mundo. Si son primerizas, háganlo poco a poco. Vamos a limpiar el área. En este caso, bueno, ustedes van a ver la forma que yo le di al ojo. Aquí es a criterio de cada quien. Y tengan muchísimo cuidado porque como lo están viendo en el video, un paso en falso que di y miren cómo se me manchó, cómo se me embarró. Les recomiendo que utilicen un corrector que sea un poco más cremoso, con una consistencia mucho más densa que el que yo estoy utilizando, porque lamentablemente el corrector de Make Up For Ever, aunque es muy bueno, resultó ser demasiado líquido, así que a la hora de aplicarlo me resultó bastante difícil. Otro tip que les puedo dar al momento de realizar este tipo de looks, si eres primeriza, es que vayan de poco a poco, vayan haciendo trazos poco a poquito, no vayan a quererlo hacer todo de una porque lamentablemente no tenemos la precisión adecuada y esto créanme que es un poco complicado. Como lo están viendo en el video, aunque yo ya lo he hecho varias veces, se me sigue complicando un poquito y cuando no utilizamos el producto correcto, esto se complica aún mucho más. Después de haber corregido todo lo que tenía que corregir, me devolví al color morado para darle un poco más de intensidad porque al momento de estar poniendo el corrector siento que esta se perdió un poco, así que con un poquitín más todo esto queda perfecto. Para mi párpado móvil estaría utilizando un iluminador ya que quería un tono doradito y el único que me lo pudo dar es mi iluminador de Makeup Revolution en el tono Golden Lights. Una vez aplicado todos estos colores, cogemos una esponjita y limpiamos todo aquello que no queramos que se mire en nuestro look. Como delineador estaré utilizando este producto de NYC, que es en el tono Very Black, que como lo pueden ver en el video está bastante usado. Estaré creando más que nada una mímica de los trazos que hice anteriormente en el ojo. La colita va a ser demasiado sencilla, nada extravagante, porque bastante tenemos en la parte de arriba. Pero claro, se los dejo a su criterio. Si a ustedes les gusta un poquito más marcada y más gruesa, pues ustedes lo pueden realizar. Para darle un toque diferente, estaré utilizando este delineador en líquido de la marca NYX en tono dorado y lo estaré posicionando en la cuenca de mi ojo.
así rápidamente nos pasamos a la parte inferior del ojo, que es exactamente lo mismo que hicimos en la parte superior. Empezamos con los tonos rosados más claritos hasta llegar a ese morado potente que pusimos al último. Esto nos dará todo el toque especial para este look. Y por supuesto, sin olvidarnos de nuestras pestañas, en esta ocasión hice una combinación bastante interesante de estos dos rímeles. El Telescopic lo utilicé para la parte inferior de mis pestañas y, como lo están viendo en el video, el Voluminous Lash Paradise lo utilicé para mis pestañitas superiores. Y por supuesto, no podrían faltar mis extensiones de pestañas favoritas del mundo mundial. Rápidamente nos pasamos a nuestro rostro y, como ustedes saben, a mí me encanta primero broncearme, primero regresarle ese color a mi rostro, porque ustedes saben que al momento de poner la base perdemos totalmente el color y quedamos como Gasparín. Y para darle relieve a mi rostro estaré utilizando la paleta de contornos de NYX, que ustedes saben que es la que he venido utilizando yo creo que los últimos 2 años de mi vida. Y para devolverle ese tono rosado a nuestras mejillas, estoy utilizando este rubor de Milani en el tono Luminous. Para iluminar mi rostro estaré utilizando este producto de Maybelline, que para ser la primera vez que lo utilizo estuvo más o menos bien, no me dio la intensidad que a mí usualmente me gusta usar como iluminador, pero bueno, había que probarlo. A mis labios estaré utilizando la combinación de estos dos colores, que es el 920B y el 924B de la marca Wet n Wild. Y chicas, sin más que aplicar, este fue el resultado. Y chicas, espero que este look les haya gustado tanto como a mí. No olviden que si les gustó, regálenme una manita arriba, con eso ustedes me ayudan bastante. No olviden tampoco suscribirse al canal, que se viene una sorpresa bastante interesante y que yo sé que les va a gustar. Y por supuesto, si me quieren ayudar a que esta comunidad crezca, no olviden compartir este video en sus redes sociales. Y sin más que decir, yo me despido de ustedes, les mando un beso bien grande, muchas gracias por acompañarme en esta aventura y los estoy viendo en el próximo video. ¡Chao!